La Fiscalía General del Estado confirmó este jueves la extradición a Durango de un presunto delincuente que era buscado por el delito de secuestro desde el año 2019. Se trata de un sujeto identificado como Javier N., a quien se le acusa por el delito de secuestro, y quien se encontraba en la ciudad de Phoenix, Arizona, a donde logró escapar luego de un hecho en el que también participaron Martín Villarreal Alvarado, hoy sentenciado, y un par de mujeres. De acuerdo a los datos difundidos por la Fiscalía General del Estado, fue el 23 de agosto del año 2019 cuando Javier logró atraer a su víctima, otro varón, a un lugar en el que él se encontraba con dos mujeres. Ahí lo amenazó con un arma de fuego y lo retuvo. Y al delito se sumó después Martín Villarreal Alvarado, hoy sentenciado, y ambos lo llevaron a una casa de seguridad en la localidad de Donato Guerra del municipio de Canatlán. Enseguida solicitaron a sus familiares un rescate a cambio de su liberación, pero en un descuido, la víctima logró salir del inmueble en el que se encontraba y, tras pedir apoyo a un vecino, este le permitió utilizar su teléfono para comunicarse al número de emergencias, lo que derivó en un operativo de las autoridades. Javier logró escapar al vecino país del norte y las investigaciones que lo ubicaron allá permitieron a las autoridades estatales solicitar la colaboración de las autoridades norteamericanas a través de la Fiscalía General de la República. La detención del sujeto se realizó el pasado 7 de marzo y, luego de ser entregado en Durango, se realizó la audiencia de vinculación, en la que un juez decidió que debe permanecer encarcelado en lo que se desarrolla su juicio. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.